Después de la etapa reina de este Giro de Italia, en la que la victoria fue para Tadej Pogačar, pero Nairo Quintana estuvo muy cerca de conseguir la victoria parcial de etapa, comienza la tercera, perdón, semana de competición en este Giro de Italia 2024. En los próximos minutos analizamos tanto el recorrido como los favoritos a hacerse con la victoria en esta etapa número 16. Comenzamos. Pues vamos ya con el recorrido, un total de 207 kilómetros, volvemos a tener una etapa bastante larga, aunque esta vez con algo menos de desnivel positivo entre Livigno, donde acabábamos en la última etapa, llegando hasta el Monte Pana, después de un fin de semana que ha sido realmente exhausto. Y después también de la jornada de descanso continuará la alta montaña, como digo, entre Livigno y el Monte Pana. Iniciaremos cuesta arriba con una doble cota no puntuable, donde ya empezaremos a ver, bueno, pues las primeras embestidas en busca de una escapada que tendrá, como luego comentaremos, grandes probabilidades de llegar a línea de meta y llevarse la victoria. A continuación tendremos un total de 22 kilómetros de descenso para llegar a las faldas de la primera subida, el Gioco di Santa Maria. Una subida de 16,7 kilómetros al 7,2% de pendiente media. Ahí ya sí que empezaremos a conformar una fuga muy buena. Los ciclistas empezarán ya a tomar ventaja. Y bueno, esta subida, el Gioco di Santa Maria, que ha sido, digamos, el plan B ante la eliminación del Stelvio, que al final ha tenido que ser eliminado del recorrido por la amenaza de avalancha debido a la nieve. Y en este sentido, bueno, hay que destacar que acierta la organización del Giro, puesto que en ediciones pasadas no tenían muchos plan B sobre por si fallaban alguna de estas subidas, pero este año lo han hecho realmente bien. A partir de esa subida tendremos una veintena aproximadamente de kilómetros hacia abajo, descendiendo, y a partir de ahí 100 kilómetros totalmente llanos, en los que, bueno, será un tiempo de relajación para el pelotón, y para los fugados será, bueno, pues para seguir cogiendo ventaja, quizás 5 o 6 minutos, depende de quienes estén en la fuga. Y a partir de ahí, a falta de 36 kilómetros, vuelve la diversión, es que la carretera vuelve a inclinarse para llegar a esa subida de primera categoría. Es una subida que podríamos dividir en tres segmentos, como podemos ver en el perfil detallado del paso de Pinay. Primero tendremos 7.400 metros al 7,3%, es decir, bastante, una subida bastante buena, en la que ya empezaremos a meter en calor a los ciclistas favoritos, y a partir de ahí 10 kilómetros llanos, 10 kilómetros totalmente llanos con elevaciones mínimas, y que servirán, bueno, pues de enlace a esa última parte, a ese último tramo, que serán 5.300 metros al 7% de pendiente media. Hay que destacar que son más irregulares. Este último tramo es más irregular que la primera parte, con más subida y bajada, parecido a un tobogán. Y la cima de este paso de Pinay se situará a 12 kilómetros de la meta. A partir de ahí, 5 kilómetros de bajada y otros 4,5 de transición hasta llegar a la marca de los últimos 2 kilómetros. Últimos 2 kilómetros en los que subiremos el Monte Pana. 2 kilómetros al 12% de pendiente media. Una llegada realmente bonita, con curvas en herradura, como vimos en la llegada a Livigno. Y el giro final es a 100 metros de la llegada. Ojo, hay que llegar muy bien posicionado a esa curva si es que al final la llegada es al sprint, porque recuerdo que el giro final, la última curva, será a 100 metros de línea de meta. Podríamos ver un final muy explosivo. En cuanto al clima, puede ser que en la llegada tengamos lluvia con posible tormenta, pero bueno, ya veremos. Y vamos ya a analizar quiénes son los favoritos a hacerse con la victoria de etapa. En primer lugar, tres estrellas, como casi siempre en la alta montaña de este Giro, Tadej Pogačar. Como siempre, dependerá de él si quiere llevarse la victoria. Yo creo que ya aventajando en más de 6 minutos y 40 segundos a sus rivales, y después de la pedazo de etapa que se marcó hace 2 días, yo creo que lo mejor sería, y lo que vamos a ver, creo yo, lo que creo que es más probable, es que deje que el final sea para la fuga, aunque ojo, si al final, por lo que sea, el pelotón llega, debería ser el máximo favorito para hacerse con su quinta victoria de etapa en este Giro de Italia. Tres estrellas también para Nairo Quintana, le vimos muy muy bien. Si no llega a ser por Pogačar, se hubiera llevado la victoria de etapa en Livigno, y si se mete en la escapada, creo que puede ser de los ciclistas más que favoritos. Para mí es el máximo favorito si la victoria es para la fuga.
3 estrellas también para David Piganzoli, sobre todo pensando en una fuga. Ahora mismo se encuentra décimo tercero a más de 18 minutos, por lo tanto yo creo que se meterá en una fuga con la idea de recuperar tiempo en la general e incluso llevarse la victoria de etapa. 2 estrellas para Julian Alaphilippe, ya lleva una victoria en este Giro, le estamos viendo muy participativo en las escapadas como a él le gusta, un nivel realmente bueno. Vamos a ver cómo se desenvuelve en la alta montaña. Hace 2 días no le vimos bien en esa llegada a Livigno, se quedó demasiado pronto, pero bueno, no es su terreno quizás esa alta montaña, aunque bueno, vamos a ver el día de mañana porque acumula menos desnivel positivo la etapa. 2 estrellas para Juanpe López, que luchó por meterse en la fuga en la etapa 15 y ahora ya se encuentra en la posición 21 a casi 35 minutos de Pogacar, así que ahora ya su objetivo será luchar por victorias de etapa y si se mete en la fuga puede ser un gran contendiente. 2 estrellas también para Daniel Felipe Martínez, sobre todo pensando en si llega el pelotón allá por la victoria de etapa, ya que yo creo que es el mejor sprinter junto a Pogacar, aunque de momento en el único sprint que hemos tenido en la alta montaña entre los favoritos la victoria ha sido para Tadej Pogacar. Una estrella también para Einer Rubio, que está noveno a 12 minutos, por lo tanto creo que puede ser interesante meterse en una fuga y ojo que si recupera 3-4 minutos podría meterse incluso en el top 5 de este Giro de Italia, así que Einer Rubio junto a Nairo Quintana creo que pueden ser dos ciclistas del Movistar que no sé si para esta etapa o para alguna de las que quedan de alta montaña pueden ser muy buenos contendientes para luchar por la victoria de etapa. Una estrella también para Alex Bodén, el ciclista del Decathlon, que ahora mismo se encuentra 16º a casi 24 minutos de Pogacar. Perdió muchísimo tiempo en la última etapa y le puede servir esta etapa para meterse en una fuga y recuperar tiempo de cara a la general y ojo también para luchar por la general. Su compañero Ben O'Connor ahora mismo es cuarto a aproximadamente 47 segundos del podium. Una estrella por último para George Eisenhower, que es un ciclista de 22 años, muy joven, del Education First, que le estamos viendo realmente bien. En la etapa de Livigno acabó tercero por detrás de Pogacar y Nairo Quintana, y ojo porque si se mete en una fuga, la victoria podría estar entre Nairo y George Eisenhower. Por lo tanto, mis máximos favoritos, si llega el pelotón, Pogacar y Daniel Felipe Martínez. Y si no llega el pelotón y tenemos una fuga, ojo con Nairo Quintana, con David Piganzoli y con Juanpe López. Por mi parte, dejo el vídeo por aquí, pero déjame recordarte que puedes suscribirte para no perderte ningún vídeo y dejar un fuerte like si el vídeo te ha gustado. Aquí en la Crono Escalada hacemos previas, resúmenes, curiosidades y también shorts sobre todas las carreras profesionales. Y ahora en el Giro de Italia estamos grabando y subiendo mucho contenido, así que nos vemos en el próximo vídeo.